Muy buenos días, señoras. Buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Muy buenos días. Esperemos un ratito para que se conecten todavía. No, pero no lo hablaba. Dígame, 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 algo dijeron. Dice no lo hablaba. No puede ingresar. Tiene una mala conexión. Ah, ya. Ok. Me envíen los mensajes y díganle que intente ingresar nada. Y si no, pues ya tocaría subir el video. Ok, esperemos un minuto, todavía tenemos tiempo disponible, son 10 en punto. Un minutito más y comenzamos la clase, ¿ya? De los que están aquí presentes, alguien que me haga acuerdo el tema anterior de clase que vimos. Sí, dígame. Voy a parar de trabajar. Okay, siga nomás, siga así. A ver, ¿qué pasó? Alguien que me haga acuerdo de la última clase, ¿qué es lo que vimos? Si no me equivoco, fue. Método gráfico. Y el primer tema que vimos fue tabla de valores, ¿no? Con tabla de valores. Sí. Okay. Listo, entonces, para comenzar, entonces vamos a hacer un ejercicio más. Vas a compartir su libro. A ver, aquí está. Y vamos a buscar la página que está en página 65 de su libro. Página 65. Okay. Y vamos a trabajar. Vamos a trabajar el literal E de la pregunta 3. Literal E de la pregunta 3. Dígame. Ya está hecho. ¿Qué página es? Página 65. Página 65. Literal E de la pregunta 3. El literal líder de la pregunta 3 me dice. Oye, es igual a 8x menos 10. Y. Es igual
4x menos 15. Déjame de compartir la pantalla. 2x es igual a 8x menos 10 y 3y es igual a 4x menos 15. Okay. Listo, chicos. Ustedes lo van a trabajar por tabla de valores. Recuerda que se lo hace por tabla de valores. Debe de seleccionar cada una de las ecuaciones. Y debe elaborar su tabla de valores. Y recuerde que los valores, cuando uno trabaja por tabla de valores, los valores se escogen dos valores negativos, dos valores positivos. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Pero si usted observa, cada una de las ecuaciones ya está despejada la variable y. Pero aún hace falta despejarla todavía porque hay un valor numérico que está multiplicando la variable todavía, ¿no? La segunda ecuación también está despejada la variable y, pero hay un valor numérico también. 4x menos 15. Su tabla de valores. Variable x, variable y. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 positivos. Entonces, como ya está explicado el ejercicio, y hemos trabajado dos ejercicios, creo, si no me equivoco, lo pueden hacer solo. Recuerde, si ya despejamos la variable y en la primera ecuación, entonces nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Y es igual a 8x menos 10 sobre 2. Ahí ya tengo despejada la variable. Y con esta fracción comienzo a darle valores a la variable x. Primer valor, vamos a ver cuánto vale. ¿Cuánto va a valer y? La segunda ecuación también está de la misma forma, entonces lleva a valer 4x menos 15 sobre 3, porque es positivo. ¿Okay? Ahora sí, ustedes obtengan los valores para la variable y con apoyo de la calculadora, si se le complica. ¿No? Vamos a ver, vamos a deshabilitar esta cámara y después comparamos resultados. Ustedes van a trabajar.
Ok, listo chicos, ¿quién tiene la tabla de valores ya de las dos ecuaciones? ¿Quién tiene la tabla de valores, chicos? Tengo cuatro cámaras apagadas. ¿Qué pasó? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No le funcionan las cámaras, chicos. ¿Quién tiene la tabla de valores? Solo tabla de valores para ver si tenemos iguales.
¿Quién tiene la primera tabla para la primera ecuación? Cabello largo aquí, Elkin. Y ese cabello, señor Elkin Rodríguez. Señores, tabla de valores para la primera ecuación. ¿Quién tiene la tabla de valores? A ver, pregunta. ¿Lo pueden resolver solos o quieren, necesitan ayuda todavía? Con ayuda. Con ayuda, ok. Así es. Para la primera ecuación, despejando ya la variable y, me va a quedar una fracción, ¿no? 8x menos 10 dividido para 2. Reemplazo el valor de x para el primer valor. 8 por menos 2 menos 16 menos 10 dividido para 2. Sumo los dos valores negativos y me da menos 26 dividido para 2 me da menos 3. Okay. Primero valor para allí. Ahora voy a trabajar con el segundo valor de x. 8 que multiplica menos 1 me queda menos 8. Menos 10 dividido para 2 son dos valores negativos que hay en el numerador. Lo sumo y lo divido y me va a quedar y igual a menos 9. Sigo. Tercer valor para x, 0. Entonces y va a ser igual 0 menos 10 dividido para el 2 y y va a ser igual a menos 5. Obtengo el tercer valor para Y. Sigo reemplazando el cuarto valor cuando equivale a 1 positivo. Y es igual a 8 que multiplica 1. 8 positivo menos 10. Y ese hago la diferencia y me queda menos 2 sobre 2 y y va a ser igual a menos 1. Okay. Sigo reemplazando, el último valor sería 2 positivo. El último valor es 2 positivo, entonces digo y es igual 8 que multiplica 2 positivo menos 10 dividido para 2 y es igual a 16 menos 10 dividido para 2 y va a ser igual a 6 dividido para 2 y y va a valer 3 positivo. Y ya obtengo
mi primera tabla que ya está con todos los pares ordenados en 5 pares ordenados. Vamos con la segunda tabla. Segunda ecuación, despejando, me queda una fracción, 4x menos 15 sobre 3. 4 que multiplica menos 2, me queda menos 8. Menos 15 dividido para 3, son dos valores negativos que hay en el numerador, por lo tanto lo sumo y me queda menos 23 dividido para 3. Y el resultado, menos 7.66 recorrido, ¿no? Redondeamos, y me quedaría menos 7.67. Oye, haz silencio que estoy trabajando. Entonces, vamos a trabajar con el segundo valor. 4, que multiplica menos 1, me quedaría menos 4, ¿no? Menos 15, sería menos 19, digo, para 3. Y lleva a valer menos 6.33. Cuando equivale a 0. 4 por 0, 0, me quedaría solamente menos 15 sobre 3, ¿no? Menos 15 sobre 3, hago la división y me queda menos 5. Cuarto valor, cuando equivale a 1 positivo, me quedaría 4 por 1, 4, menos 15, menos 11, dividido para menos 3. Y obtengo el resultado para allí que vale menos 3.67. Sigo reemplazando y el último valor sería 2. 4 por 2, 8. Menos 15 me queda menos 7. Lo divido para 3 y obtengo el resultado de menos 2.33. Tengo las dos tablas de valores, ahora lo único que hace falta es graficar en el plano cartesiano. Si se le complica, usted también puede trabajar de la siguiente forma. No es solamente despejar esta variable y formar una fracción y todo lo demás. Usted puede seleccionar la ecuación. Hagamos un ejemplo, ¿no? Ya para que también comience a trabajar y sea creativo. 8x menos 10. Supongamos, ¿no? Reemplace el valor de x. Y es igual a 8 por menos 2 menos 10. Sigo todavía bajando. Menos 16, menos 10, son dos valores negativos, ¿sí o no? Entonces 2y es igual a menos 26. Ahora sí, ya tiene el resultado. Y usted dice, menos 26 dividido para 2, menos 3. También va a obtener el mismo resultado. Pero ya depende de la forma como usted lo quiera trabajar. Lo puede despejar completamente la variable o lo puede despejar de esta forma. Son varias formas que usted puede trabajar en sistema de ecuaciones, no es solamente una. Entonces ya podemos graficar nuestro plano cartesiano. Vamos a ver el valor negativo más alto de la variable y, que en este caso sería menos 13, ¿no?
y el valor más alto de la variable y de forma positiva, solamente hay un solo valor positivo que es 3, porque el resto de la otra ecuación también son negativos. Quiere decir que vamos a trabajar en la parte positiva, en tramo corto, y hacia abajo vamos a hacer el tramo más largo. Vamos a hacer la pantalla un poquito más para allá. Ok, ahí estamos con el plano cartesiano. Okay, valores para X, el lado izquierdo, 1, 2, 3. Del lado izquierdo, menos 1, menos 2, menos 3. Para la variable Y, hacia arriba, vamos a llegar hasta 3 nada más, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. Hacia abajo, vamos a ver, 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13. Yo sí le voy a pedir un gran favor a ustedes. Cuando hagan el plano cartesiano para este tipo de sistema de ecuaciones de representación gráfica, el plano lo pongan en una sola hoja. En una sola hoja. Para que se vea bien bonito. Graficamos entonces. Para la primera ecuación, cuando x vale menos 2, y va a valer menos 3. Cuando x vale menos 2, y va a valer menos 13. Y donde se intersectan, vamos a hacer un punto. Lo que me indica que después tengo que unir esos puntos. Cuando x vale menos 1, lleva a valer menos 9, ¿no? Entonces, también se encuentra en el cuarto cuadrante, en el tercer cuadrante del plano cartesiano, ese punto de intersección. Hacemos un pequeño punto cuando x vale 0, llega a valer menos 5, ¿no? Vas a hacer un punto rojo porque está con negro aquí, menos 5 en todo el eje de la Y. Cuando x vale 1, y va a valer menos 1, va a estar en el cuarto cuadrante. Va a hacer un pequeño punto. ¿Cuándo equivale 2? Lleva a valer 3 positivo, ¿no? Va a estar en el primer cuadrante ese punto.
unimos todos esos puntos y nos debe de salir una recta perfecta. Bueno, aquí, en plano cartesiano, yo no tengo cuadrícula para que me salga perfecto, ¿no? Pero ustedes sí tienen que salirle una recta perfecta. No le debe de salir chueca. Mi recta va a sufrir deformación a esto. Vamos a ver, la segunda ecuación, cuando equivale menos 2, lleva a valer menos 7.67, ¿no? Menos 2, menos 7.67, va a estar en el tercer cuadrante ese punto. Entonces va a estar entre menos 7 y menos 8, ¿no? Menos 2, menos 7.67. Cuando equivale menos 1, lleva a valer también menos 6.33. Va a estar entre menos 6 y menos 7, ¿no? No. 6.33 negativo equivale menos 1. Cuando equivale 0, equivale menos 5. Ya lo tengo puesto, ya está graficado ese punto, ¿no? Cuando equivale 1 positivo, lleva a valer menos 3.67. 1 positivo, 3.67. Y cuando equivale 2, ya también vale menos 2.33 y va a estar en el cuarto cuadrante. 2.33 para Y. Y aquí va a valer 2. Y vemos que nuestra recta se va a intersectar en el punto punto de intersección. ¿Cuál es el punto de intersección, chicos? Cuando equivale 0, lleva a valer menos 5. Recuerde que si hablamos de punto de intersección de las dos rectas, quiere decir que hay un par ordenado en cada una de las ecuaciones, en cada una de las tablas de valores, que van a ser igualitos. ¿Y cuál es el par ordenado que se repite? ¿Cuál es el par ordenado que se repite en las dos tablas? Cuando x vale 0, y vale menos 5. Cuando x vale 0, y también va a valer menos 5. Es el único par ordenado que siempre se va a repetir. Si hay uno igualito, si hay uno que sea igualito, entonces este va a ser el punto de corte. Y a la vez será
0, menos 5, solución del sistema de ecuaciones. Pero eso es aparentemente que sea la solución. No quiere decir que usted, porque ya encontró el punto de corte, usted me va a decir, no, profe, ya te he hecho el ejercicio. No. ¿Qué falta ahí todavía de hacer? ¿Qué falta? Comprobar si este par ordenado que me está diciendo el ejercicio, que es el conjunto de solución del sistema, es el verdadero, es el real. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Seleccionamos una de las dos ecuaciones, puede ser la primera o puede ser la segunda, ya depende cuál usted seleccione. En este momento vamos a trabajar con la primera. 2x es igual a 8. 2y es igual a 8x menos 10. Veamos, ¿cuál es la primera? José Luis, mucha luz. Déjame trabajar acá. Veamos. La primera, 2y igual a 8x menos 10. El conjunto de solución es, cuando x vale 0, ya va a valer menos 5. 2 por el valor de y que vale menos 5 es igual a 8, que multiplica el valor de el valor de x que vale 0, menos 10. 2 por menos 5, menos 10, es igual 8 por 0, 0. Menos 10. Hago la operación del lado derecho y me va a quedar negativo, porque el 0 ni me incrementa ni me disminuye el valor de menos 10, ¿no? Va a quedar igual. Entonces digo menos 10 es igual a menos 10. Si cumple la condición, si hay una igualación, por lo tanto, el par ordenado o el intersecto de las dos rectas sí es la solución del sistema. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí, chicos? No. Si no hay pregunta, ya se me acabó la hora. Podemos hacer la comprobación con la segunda para ver si sale la igualación. Haga la prueba con la segunda. Igual ya terminamos la hora. Ya se acabó la hora. Haga la igualación. Vamos a ver si sale igualito. Como ya conoce los valores, para x va a valer 0, para y va a valer menos 5. 3, que multiplica el valor de y que vale menos 5, es igual 4, que multiplica el valor de x que vale 0, menos 15. Hago el producto del lado izquierdo, 3 por menos 5 igual a menos 15, es igual a 0 menos 15. Entonces, si sí, se cumple la condicionante en las dos ecuaciones. Entonces, la gráfica y el punto de intersecto sí son los correctos. Pregunta, chicos. Hasta ahí. No hay preguntas. Seguro. Segurísimo. ¿Será que? La próxima clase viene de los puntos de cortes, nada más, ¿no? Es el que nos tocaba ver hoy día. Pero bueno,
Ok, ya para que quede bien explicado, ¿no? Ahora sí, pista de galería. Preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud antes de despedirnos? No hay preguntas. Este señor Elkin, ¿sí me escucha usted? Hasta se me fue porque le iba a reclamar del cabello, sí. Si no hay preguntas, entonces me va a hacer una captura de pantalla y nos despedimos. Hasta la próxima clase, chicos. Hasta luego.